Bienvenidos a MagicArtistry.com. Mi nombre es Julio Rivera y hoy vengo a enseñarte los 3 mejores pases con una baraja de cartas, tanto si los quieres utilizar como control, como si los quieres utilizar como cambio de color. Pero antes de nada, déjame darte una noticia espectacular, y es que al fin voy a dar una clase 100% gratuita y en directo el martes 20 de julio. Y lo que te voy a contar en esta clase van a ser los 5 secretos que me hubiese gustado conocer cuando empecé en el mundo de la magia. 5 secretos que te harán avanzar muchísimo más rápido y conseguir de verdad esas reacciones de asombro y de alegría en todos tus espectadores. Además de poder disfrutar más de la magia, vencer tu timidez y tu vergüenza y de verdad convertirte en un grandísimo mago. Así que si te quieres apuntar, te dejaré el enlace en la descripción y en las tarjetas para poder registrarte, porque es una clase privada con plazas limitadas para poder atenderos mucho mejor. Así que registraros y nos vemos el martes 20 de julio en la clase en la que desvelaré los 5 mayores secretos que me hubiese gustado conocer cuando empecé en el mundo de la magia y que te ayudará muchísimo a ser un grandísimo mago. Recuerda, link en la descripción, link también en las tarjetas. Y ahora sí, vamos con la explicación. Y al final del vídeo habrá sorteo de unas barajas Juggler Ambigram, una baraja profesional tanto para magia como para cardistry, que es espectacular y te la podrás ganar al final de este vídeo. Para practicar y dominar los pases os recomiendo muchísimo fabricaros trainers, es decir, bloques de cartas que básicamente están pegados con un poco de cinta adhesiva en cada uno de los 4 lados, que esto luego se puede quitar y se pueden reutilizar las cartas sin ningún problema. Así que tengo 2 bloques, he dividido la baraja en 2 y le he puesto cinta adhesiva alrededor de los 4 lados para que podáis practicar y aprender esto mucho mejor y mucho más rápido. Así que ahora que tenemos los 2 bloques, fijaos que uno tiene el as negro, es decir, será el paquete número 1, y el otro tiene el 2 rojo, es decir, será el paquete número 2. Voy a colocarlos cara arriba para que se puedan seguir. Colocaré primero el 2 abajo y el 1 arriba. Básicamente el funcionamiento de este pase es el siguiente: nosotros extenderemos las cartas y el espectador escogerá una carta, por ejemplo el 2 de diamantes, que es la que vamos a controlar, en este caso a la parte superior o a la parte inferior. Entonces el funcionamiento básicamente es que el dedo meñique se va a introducir encima de esa carta que han escogido, en esa carta estará ahí por en medio de la baraja, y se va a coger un break, de tal forma que cuando guardemos el otro paquete encima y cerremos el paquete, en realidad no estará cerrado, sino que estaremos guardando una separación con el dedo meñique. Así que básicamente cuando extendamos, colocamos el dedo meñique ahí, el otro paquete encima, y ya estaríamos en esta posición guardando la separación. Pero esto desde enfrente no se ve porque el resto de dedos que están sujetando el mechanic grip, con el dedo pulgar a lo largo del eje izquierdo, medio anular y meñique a lo largo del eje derecho e índice en el eje corto delantero, van a estar cubriendo, y desde enfrente apenas se ve. Pero además vamos a dar una cobertura extra porque la mano derecha va a sujetar con el dedo medio anular y meñique en el eje corto delantero y pulgar en el eje corto trasero, teniendo el dedo índice ahí arriba. Entonces ahora sí que es absolutamente imposible ver ese pequeño break, que en realidad con un poquito es más que suficiente. Entonces una vez ya estamos en esta posición, ya estamos cubiertos, lo que va a ocurrir es que el dedo meñique, en vez de estar simplemente sujetando con la yema, va a introducirse del todo por ese hueco, va a meterse completamente. Fijaos cómo se mete toda la yema del dedo, incluido con la uña, dentro de ese paquete por en medio. Y el dedo anular, en vez de sujetar la yema en el eje, va a venir también arriba y sujetar desde arriba, porque básicamente lo que va a ocurrir es que la mano izquierda va a sujetar ese paquete, el paquete superior, que en este caso es el 1, con el dedo meñique y dedo anular, porque el movimiento que va a hacer va a ser extender los dedos para colocar el paquete en vertical y volver a cerrarlos. Este es el movimiento que tenéis que practicar con la mano izquierda, es decir, el dedo meñique pinza por debajo, el dedo anular pinza por arriba y con estos 2 dedos estiramos y volvemos. Este es el movimiento de la mano izquierda. A la vez, lo que va a ocurrir con la mano derecha es el paquete número 2 que está abajo, que recordar que estamos sujetando con el dedo medio, anular y meñique, pues en realidad va a ser principalmente el dedo medio y anular. El meñique está ahí también, pero más que nada para cubrir, no tanto para hacer movimiento. Entonces, entre esos 2 dedos y el pulgar que está detrás, lo que podemos hacer es pivotar el paquete. Fijaos que es el anular el que mueve, o sea, realmente el dedo medio y pulgar son los puntos de pivote, los puntos sobre los que giraremos, y el anular es el que hace girar esos paquetes, o sea, simplemente echando hacia abajo y hacia arriba. Y cuando combinamos estos 2 movimientos ya podemos hacer el pase. Fijaos, tenemos el break, cubrimos, está ahí su carta elegida, sería el 2 de diamantes, está ahí oculto. Mientras está oculto, metemos el dedo meñique y anular por arriba, y ahora básicamente estos dedos se extienden colocando el paquete en vertical, y a la vez que se coloca en vertical, el anular tira para arriba. Fijaos que cuando tira para arriba, crea un hueco donde podemos cerrar y el otro paquete se coloca abajo. Así que eso es básicamente lo que ocurre. El paquete número 1, que está arriba, está sujetado por la mano izquierda con el dedo meñique, por ahí en medio del break, de la separación, y el anular por encima. La mano derecha sujeta el paquete inferior, el paquete número 2, con el dedo medio anular en la parte de la izquierda. El dedo meñique está a continuación simplemente para cubrir, ¿veis? Eso simplemente da un poco más de cobertura. El dedo índice está arriba y el pulgar sujeta por detrás también el paquete inferior, muy importante. Entonces, ahora en la mano izquierda extiende los dedos para colocarlos en vertical, de esta forma. El dedo
anular de la mano derecha, empujas el paquete hacia arriba, creando hueco, cerramos y venimos. Y eso es lo que tenéis que practicar una y otra vez. Este movimiento, hacerlo lo más rápido posible y fijaos como cuando yo estiro la mano izquierda, el dedo anular de la mano derecha sube un poquito para arriba para crear hueco y que sea más fácil. Y esto desde enfrente se ve completamente invisible y es súper instantáneo. Por supuesto, esto está pensado para hacer un control invisible, es decir, que el espectador escoja una carta y hacerlo cara abajo para que no se note en un momento que no haya mucha atención por parte del espectador. Ahora que ya habéis practicado con los trainers, voy a pasar a una baraja normal para explicarte unos últimos detalles. En primer lugar, aquí normalmente lo que se hace es dar a escoger una carta al espectador, por ejemplo esta aquí, las de tréboles, y que la vuelva a colocar. Entonces lo que hacemos es cuando vuelve a colocar la carta ahí en medio de la baraja, colocamos el dedo meñique para el break y entonces guardamos todas las cartas. Y mientras encuadramos, nos colocamos en la posición con los tres dedos por delante sujetando en el paquete inferior y el pulgar por detrás también sujetando el paquete inferior, mientras el dedo meñique está ahí cogiendo un pequeño break y se introduce el todo junto al anular. O sea que esos son los movimientos que vamos a realizar, pero de forma fluida y natural. Así que el espectador coge una carta, la J de diamantes, la guardamos, la perdemos por ahí. Y ahora nosotros le hablaríamos al espectador para generar algún tipo de distracción y en ese momento realizar el pase, porque aunque sea prácticamente invisible, es mejor que el espectador no esté mirando directamente las cartas, porque ese es nuestro objetivo, que no se note la técnica. Al fin y al cabo, esto es para utilizarlo en la vida real y poder sorprender a la gente. Y de esta forma controlaríamos su carta escogida a la parte superior. Otra cosa importante, si nosotros cogemos el dedo meñique encima de la carta, al realizar el pase, fijaos que la carta se va a controlar a la parte superior. Por supuesto, lo ideal sería que estuviera cara abajo, a no ser que lo queráis usar como cambio de color. Pero se controlaría la parte superior. ¿Pero qué pasa si queremos controlarlo a la parte inferior? Muy sencillo, cuando coloquemos la carta, lo único que tenemos que hacer es con el pulgar empujarla, colocar el dedo meñique por debajo mientras cerramos todo. De esta forma, la separación con el dedo meñique la estamos cogiendo debajo de esa carta escogida por el espectador, por debajo. Y ahora, al hacer el pase, lo que va a ocurrir es que su carta escogida se va a quedar en la parte inferior. Por tanto, una carta la podemos controlar tanto a la parte superior como a la parte inferior. Así que imaginaos que escogen, por ejemplo, el 6 de picas, lo podemos mostrar, aprovechamos para colocar el dedo meñique por debajo, guardamos y de esta forma podemos controlarlo a la parte inferior. El inicio del half pass es exactamente igual que el del classic pass. El espectador escogería una carta, por ejemplo este 2 de diamantes, cogemos un break con el dedo meñique, cubrimos y venimos a sujetar con el dedo medio, anular y meñique por el eje corto delantero, pulgar en el eje corto trasero, dedo índice ahí arriba y estamos guardando esa separación con el dedo meñique. Pero esta vez, la mano derecha, en vez de sujetar el paquete inferior, es decir, el paquete número 2, va a sujetar el paquete superior, el paquete número 1. Así que con el dedo medio, anular y meñique sujetamos ese paquete superior y con el pulgar en el eje corto trasero también el paquete superior. El dedo índice está ahí arriba y este es el que estamos sujetando. Además tenemos aquí bastante cobertura con la palma de la mano, que está todos los dedos cerrados para que no se vea absolutamente nada a través. Y el dedo meñique sigue guardando ese break y no va a tener que introducirse dentro, simplemente lo vamos a guardar ahí, esa pequeña separación sutil. Entonces lo que ocurre es que la mano izquierda va a doblar ese dedo índice que tiene por aquí debajo, lo va a doblar, va a pinzar el paquete y lo va a extender. Es decir, antes era el paquete superior el que poníamos en vertical y pasamos por debajo. Ahora va a ser al revés, va a ser el paquete inferior el que pongamos en vertical y no lo vamos a volver a poner en horizontal, sino que lo vamos a dejar ahí. A la vez, la mano derecha va con el dedo índice a darle la vuelta al paquete superior. Es igual que antes, pero con las manos cambiadas. ¿Os recordáis que el dedo pulgar y el dedo medio, este dedo medio y este dedo pulgar, iban a pivotar el paquete y el anular giraba? Pues lo mismo, pero esta vez es el dedo índice el que gira y le da la vuelta completamente al paquete, dejándolo encima del otro. Así que básicamente lo que ocurre es, el espectador coge una carta, este 2 diamantes, cogemos el break, cubrimos, mientras mantenemos esa separación con el dedo meñique, dedo medio, anular y meñique en el paquete superior, paquete número 1, pulgar también en el paquete superior, en cada uno de los ejes cortos. Y ahora, cuando estamos todo cubriendo, lo que va a ocurrir es que este paquete lo vamos a estirar y colocar en vertical justo debajo de la palma. De esta forma, delante no se ve porque tenemos aquí toda la palma cubriendo, así que eso es todo lo que ocurre. Todo esto es invisible, fijaos. Yo ya tengo el paquete aquí, en vertical, y no se ve absolutamente nada. Así que ponemos en vertical y cuando está en vertical, dedo índice rota este paquete y lo coloca encima dándole la vuelta. Lo que se genera es la ilusión de que simplemente estamos dándole la vuelta al paquete, cuando en realidad los estamos intercambiando. Fijaos, el paquete de las de tréboles está arriba y el de los de diamantes está abajo. Entonces cuando yo les doy la vuelta de esta forma, ahora están intercambiados. El 2 de diamantes está arriba y el as de tréboles está abajo por este pase que estamos realizando. Así que cubrimos, de meñique guarda por la separación y básicamente es este paquete lo tenemos aquí como sujetando simplemente y el dedo índice le va a dar la vuelta. Pero antes tenemos que
Con el dedo índice de la mano izquierda, pinzar este paquete y levantarlo. Levantarlo para que al dar la vuelta este se coloque arriba. Fijaos, el 2 de diamante está arriba. O sea, si lo girásemos estaría abajo. Pero al girarlo, lo que vamos a hacer es girar primero uno y luego el otro para que se intercambien posición. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer. El dedo índice pinza, extiende esto en vertical. Cuando está en vertical, que está cubierto por la palma de nuestra mano, de esta forma, aquí, pam. El dedo índice le da la vuelta a este paquete, lo coloca encima y encuadramos. Y ya habremos realizado el pase. De nuevo vamos a ver los últimos detalles con una baraja de cartas normal y corriente. Si cogemos una carta y cogemos el break, la separación con el dominique por encima de esa carta, recordar que esa carta se colocará en la parte superior de la baraja. Es decir, aquí no, sino en el otro lado. Aquí está, ese 2 de tréboles. Y al revés, si cogemos esa separación con el dedo meñique sobre este 9 de diamantes por debajo, o sea, metemos el dedo meñique por ahí debajo de esa carta escogida, cerramos y realizamos el pase, el 9 de diamantes, fijaos que se colocará en la parte inferior. Por supuesto, la forma ideal de hacer esto, para un efecto de magia real, sería que escoja una carta, que la vuelvan a colocar y cara abajo la perdemos, haciendo que está por ahí por el medio de la baraja, pero en realidad la tenemos siempre bajo control para cualquier truco de magia que queramos hacer en la parte superior o inferior. Para este pase lo ideal es que ya sepáis cómo se hace el Cardini Color Change y también el dribleo, que es esto de aquí. Si no lo sabéis, igualmente haremos un pequeño repaso sobre estas técnicas, pero os va a costar mucho más ya que es una técnica avanzada, este pase por dribleo. Básicamente para hacer el dribleo sujetaremos con el dedo medio, anular y meñique en el eje corto delantero, con estos tres dedos, el pulgar en el eje corto trasero, pero en la parte de la esquina inferior izquierda, justo esta aquí, que es donde va a riflear para ir pasando las cartas uno a uno. Pero primero vamos a tener que colocar el dedo índice estirado justo encima de este eje largo izquierdo, que va a estar haciendo presión hacia debajo para que el pulgar pueda riflear las cartas e ir sacándolas poco a poco. A la vez que el pulgar va sacando las cartas, también estos tres dedos se van a ir extendiendo para ir dejando las cartas caer, así que básicamente ese es el movimiento, estos dedos como se extienden a la vez que el pulgar riflea hacia arriba. Así que de esta forma podemos hacer un dribleo. Ahora esto lo utilizaremos para que el espectador nos diga basta cuando quiera, nos diga basta y escoja una carta, por ejemplo esta aquí, la reina de corazones. La perderíamos por ahí por el medio de la baraja, pero lo voy a colocar acá arriba para que sea más fácil de seguir. Entonces aquí es donde tenemos que realizar la técnica del Cardini Color Change, que es esta aquí de colocar la carta en vertical con el dedo meñique. Entonces básicamente estaremos sujetando el mechanic grip y el pulgar, en vez de estar a lo largo del eje, va a colocarse un poco por encima de la esquina para hacer un poco de presión y que cuando el dedo meñique se lleve la carta solo salga una carta, porque si no está ese pulgar, fijaos que como que a veces salen varias cartas, a veces ocurre cosas de estas. Entonces la solución es simplemente el pulgar sujetando un poco por encima de la esquina superior izquierda, y ahora el dedo meñique viene encima de la esquina inferior derecha, justo aquí, va a hacer presión hacia abajo, arrastrar la carta y colocarla en vertical. Si es la primera vez que practicáis esta técnica, no os desesperéis porque es complicada y tendréis que ganar la fuerza suficiente y la elasticidad para poder hacerlo, pero poco a poco lo conseguiréis. No es tema ni de tener unas manos grandes, pequeñas, no tiene nada que ver, simplemente es tema de practicarlo. Así que eso es lo que haremos justo a la vez que la mano derecha viene a cubrir como que va a echar el resto de cartas. O sea, básicamente lo que tenéis que entender es cuál es el movimiento que queremos vender al espectador. El movimiento que queremos vender al espectador es que nos dice basta por aquí, por ejemplo, mira una carta y que la perdemos por ahí por el medio de la baraja. Esto es la ilusión que queremos crear. Entonces básicamente cuando el espectador coja una carta, cuando vengamos aquí a cubrir para echar el resto de cartas, fijaos que tenemos toda la palma de la mano y la baraja cubriendo. Entonces justo en ese momento vamos a realizar la técnica del Cardini Color Change, de llevarnos la carta hacia el lado. Entonces justo cuando cubrimos hacemos esa técnica y no se ve absolutamente nada, solo desde aquí, desde el lado, pero desde cualquier otro ángulo no se ve nada de nada. Estamos muy bien cubiertos porque tenemos toda la palma de la mano y toda la baraja cubriendo. Así que básicamente lo que vería el espectador sería esto, está la carta y empezamos a echar el resto de cartas. Pero lo que veríais vosotros sería que justo cuando cubrimos hemos hecho esto y dejamos ahora sí caer todas las cartas. Ahora estamos en esta posición. Básicamente estamos en una especie de mechanic grip con el paquete completo y la carta escogida por el espectador está aquí al lado y la mano derecha está cubriendo. Entonces básicamente vamos a tener todos los dedos bien cerrados para que no se vea nada y el pulgar se va a introducir debajo del paquete y lo va a empujar hacia arriba, justo de esa forma, en paralelo a la palma de nuestra mano derecha. Así que ahora que está en esta posición, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: colocamos la baraja en horizontal y ahora vamos a venir con toda la baraja hacia debajo de esta forma y cerrar la carta. Esta es la forma en la que aparecerá, en la que haremos el control, de estar así, en esta posición, con la carta en una dirección y la baraja en perpendicular. Estos tres dedos que sujetan la carta van a empujar hacia arriba, a la vez que el dedo índice también empuja un poco hacia adentro, y todo esto va a hacer
que la carta se quede arriba de forma muy rápida y visual. Y es como hacemos que aparezca. Así que un pequeño resumen, hacemos el dribleo con el dedo medio anular y meñique en el eje corto delantero, dedo pulgar en el eje corto trasero en la parte de la izquierda, para que en esta esquina riflee, el dedo índice va arriba en este eje largo izquierdo, haciendo presión hacia abajo para poder doblar un poco la baraja y riflando con el pulgar una a una las cartas, mientras estos tres dedos se van retirando poco a poco, se van como extendiendo, este es el movimiento que hace la mano. El espectador nos diría basta donde quiera, nos dice basta aquí. Mostramos la carta, el 3 de tréboles, justo cuando cubrimos, cuando el espectador ya no ve nada, ahí hacemos el movimiento del Cardini Color Change, que recordad que el pulgar está un poco por encima de esa esquina superior izquierda, para que solo salga una carta y no salgan más, y el dedo meñique es el que se coloca aquí encima y arrastra hacia debajo, como que se estira de esta forma. Todo esto cuando cubrimos, para que no se vea, ¿vale? Entonces estaríamos ahí, dejamos pasar el resto de cartas, y ahora que estamos en esta posición, el pulgar viene debajo, extiende las cartas hacia arriba, colocamos la baraja en horizontal, ¿vale? Entonces este es el movimiento. Acabamos de riflear y colocamos así. Estos dedos están cubriendo para que no se vea esa carta que hay por ahí debajo. Y básicamente lo que ocurre es que la baraja empieza a desplazarse hacia debajo. Estos tres dedos hacen presión hacia arriba, el índice también. Y colocamos esa carta ahí arriba. Todo esto hecho en un momento rápido hace como que aparece visualmente. Y aquí la idea de este movimiento es como que estamos encuadrando las cartas. O sea que hemos perdido la carta por ahí por el medio de la baraja y como que la estamos encuadrando. Y eso nos da la excusa para hacer ese movimiento. De hecho, lo ideal es si hay una mesa, es mucho más creíble, porque lo que hacemos es perderla por ahí por el medio de la baraja y hacemos así como que encuadramos contra la mesa. Y queda mucho, mucho más creíble. Por supuesto, esto lo haríamos con la carta cara abajo. Así que ellos cogen, por ejemplo, 7 corazones, lo perdemos por el medio de la baraja, lo encuadramos y ese 7 corazones ya está aquí en la parte superior. Eso es a lo que me refería con encuadrar encima de la mesa, porque queda mucho más creíble. El espectador coge una carta, la perdemos por el medio de la baraja y cuando encuadramos en la mesa es cuando la carta la controlamos a la parte superior. Por supuesto, esto hecho con la carta cara abajo es completamente invisible. No se ve prácticamente nada, el movimiento está muy justificado con querer encuadrar las cartas y ya tenemos ese 3 de picas controlado a la parte superior. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya encantado. Recuérdate registrarte a la clase gratuita de este martes 20 de julio, en la que te enseñaré los 5 mayores secretos que debes conocer como mago. Tienes enlace en la descripción y también en las tarjetas. Y ahora sí, el sorteo de la baraja Jagler Ambira, que como sabéis es una baraja profesional tanto de magia como de cardistry, diseñada y creada por mí, una edición muy limitada. Y lo único que tienes que hacer para ganártela es estar suscrito a mi canal, darle a me gusta a este vídeo y comentar cualquier cosa. Este es el ganador del anterior sorteo y tienes estas barajas Jagler, como cualquiera de los otros modelos de las barajas Jagler, que son brutales tanto para magia como para cardistry, en jaglercards.com, en el enlace de la descripción y también de las tarjetas. Así que dicho esto, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.